estoy aquí con mi niño, que está viviendo aquí en Panamá, y por eso vinimos a verlo. Porque ya llevaba 3 meses sin verlo y estaba sufriendo mucho. Entonces, estoy aquí con él ya. Y voy a hacerle un almuercito. Ustedes saben, ellos cocinan, pero no es lo mismo. El toque de la madre lo extrañan. Entonces, voy a estarle haciendo una carnita de cerdo con papas, arroz blanco, y voy a freír unas papitas también. Estoy súper contenta de estar aquí con él. Voy a estar unos días. Y nada, quería compartir esta experiencia porque estoy súper feliz de volver a verlo después de 3 meses. Bueno, desde que llegamos está lloviendo en Panamá. Miren, todos los días llueve. Miren cómo me quedó la carnita de cerdo con abundante papa. Miren qué rico. Y el arrocito aquí. Y estas papitas fritas picantes, que a mí no me gustan, pero yo me voy a comer mi carne con papa. Bueno, no he tenido prácticamente tiempo de grabarles nada desde nuestra llegada a Panamá, porque hemos aprovechado el tiempo en estar disfrutando de nuestro hijo. Él trabaja muchísimo y entonces el tiempo disponible que tiene, pues nada, lo aprovechamos con él. Pero voy a compartirle algunos de las saliditas que hemos hecho. Ahora mismo vamos a ir a Albrook, que es un centro comercial, de hecho es el más grande de Latinoamérica. Vamos a dar una vueltecita por allí, vamos a tratar de compartir un poquito sobre nuestra visita a Albrook. Y vamos a ver si nos tomamos un cafecito o algo en algún lugarcito y le estaremos también compartiendo eso. Saluditos aquí desde Panamá para toda la gente de La Habana, Cuba. ¿Qué tal todo? Todo divino aquí, maquillados. Gracias por el servicio. Muy contento y vamos a repetir. Con gusto, por acá los esperamos siempre. Hola mi gente bonita, estoy aquí en la cinta costera de la ciudad de Panamá. Este lugar es precioso, quiero caminar un poquito por aquí, quiero hacerme unas fotos también en el parador que dice Panamá y quiero mostrarles un poquito de este lugar tan fascinante, donde las personas, bueno,
veo que vienen aquí a montar bicicletas, a hacer deporte, a correr, y entonces quiero enseñarle un poquito de esta parte. Panamá es una ciudad maravillosa y en estos días he podido grabar poquito, pero estoy tratando de mostrarle algo de los lugares que hemos visitado. Lo que se ve allá, justo allá, es el casco antiguo, el casco viejo de Panamá. Nosotros ya lo hemos visitado en otras ocasiones y en este viaje no pudimos ir. Pero bueno, no se puede apreciar muy bien desde aquí, pero bueno, mostrarles dónde, más o menos por dónde queda. Me ha llamado muchísimo la atención que hay estos postes aquí en el mismo paseo marítimo que dicen emergencia. Y entonces vienes acá, si te sucede algo, y tocas este botón de aquí y enseguida te brindan auxilio. Y vamos a almorzar aquí en este restaurante. Está ambientado como en los años 50 de Estados Unidos. Lo vimos por Instagram y quisimos llegar hasta aquí para almorzar. Le vamos a enseñar cómo es el restaurante por dentro, es bien bonito. Y nada, vamos a compartir lo que estuvimos almorzando por acá. Volveremos a Panamá.